Así que, como dijo el ministerio, voy a comenzar con un poco de historia. Pero este sinvergüenza va a hablar en inglés. The world language. El idioma mundial. Okay, the jokes get better, I'm sorry. Los chistes van a mejorar mientras I'm going to start with a history lesson. Con la historia, que no se trata de gobierno y economía, voy a comenzar con Bill Gates. Una historia de Bill Gates. ¿Alguien ha escuchado a Bill Gates? Yeah, a few of you. Sí, alguno de ustedes, ¿no? En 1995, Bill Gates hizo un anuncio importante. Se le preguntó por un entrevistador, ¿por qué no tienes una división de Internet? Y dijo, división de Internet, ¿por qué voy a necesitar una división de Internet? Sería tener como una división de electricidad. Y yo pensé, en 1995, 20 años atrás, tenía 5 años. Thank you for the one Muchas gracias por la persona que se rió ahí. Yo pensé, había recién leído un libro acerca de la adopción de electricidad, y entre 1900 y 1910 muchas empresas sí tenían una división de electricidad, en particular empresas globales como World Dutch Petroleum y Colgate-Palmolive y ese tipo de empresas sí tenían una división de electricidad. ¿Qué hacían? Esas divisiones trataban de ver cómo tomar esta nueva tecnología y aplicarla a sus operaciones. En el caso de Shell Oil, buscar petróleo, distribuyendo petróleo, enviándolo, y lo aplicaron esa tecnología a todas las cosas que tenían. Y esa tecnología electricidad se volvió central a todo lo que hacían, y de hecho el negocio petrolero se volvió una de las formas que generaron electricidad, de hecho, con petróleo, por supuesto, una de las formas principales en el mundo. En 1999 cambió de parecer y dijo esto: una nueva regla fundamental para el negocio es que el Internet cambia todo. ¿Concuerdan? ¿Quién concuerda con eso? El Internet cambia todo. Van a aprender no contestar a mis preguntas. Porque yo no creo que tengan razón. Yo creo que no lo ha hecho. Hablemos un poco de las cosas que sí ha cambiado. Esta diapositiva fue cuidadosamente hecha por la gente de ilustración para que nadie lo pudiese leer en ningún idioma. Pero la idea es que en la parte superior izquierda, esta es la forma en que escuchábamos música, ¿se acuerdan? Veo que algunos tienen el mismo estilo de pelo, corte de pelo, no pelo, así que recordarán que los boomboxes son los que es la forma en que escuchábamos música. Y ahora escuchamos música con los computadores. Esos computadores pueden ser un laptop, un desktop, pero más probablemente caben en nuestro bolsillo. Este es mi aparato de música, se llama un BlackBerry. Para aquellos que no recuerden BlackBerries, vamos a tener una clase después para explicarles que lo quieran. Sí, a la antigua, muchas gracias. Classic, thank you. Mi hijo unicorn, me llama el unicornio. You also see this is that's a television, que the ese second es un one, televisor, by the way. El segundo, they weren't always flat. No siempre eran planas. Ahora mi hijo e hija en sus 20s no ven televisión por el aire. Ellos lo ven solo los programas de la Internet. De hecho, no tienen cable, no utilizan televisión abierta. Solo ven cosas en Internet. Un cambio completo. Ha cambiado el negocio de publicidad también. Teléfonos, por supuesto, la mayoría de ustedes hacen Skype o hacen FaceTime si tienen Apple. Y de hecho, sea paso, esta cosa al final, eso se llama un diario para aquellos que tienen menos de 20. Aquí, un diario era la forma en que compartíamos noticias. Por lo menos, usted tiene una ciudad que aún existen diarios. Tienen Mercurio, La Tercera y otros. Hay ciudades en Europa y en los Estados Unidos en que no hay diarios porque la gente no lo lee de esa forma. Y por supuesto, hacer música como también escuchar. Escuchar música se hace con computadores. Estoy aquí para contarles que hay mercados donde no ha habido ningún efecto con la Internet. Aquí hay uno, por ejemplo. En 1980, aparentemente antes de que yo naciera, yo trabajé. Ven, ya no están riéndose. Yo trabajé en este computador. Este computador se llamaba un Modicon 584. Y lo que hacía era manejar sistemas discretos de controladores, para manejar líneas manufactureras.
medidas discretas, así que no petróleo, pero por ejemplo en hacer autos o lavadoras y ese tipo de cosas. Es un computador, hace las cosas paso a paso, y como computadores en ese tiempo se construyó con la misma pieza. De hecho, este particular tenía un chip Motorola con que trabajaba con ellos. Pero había diferente de distintas formas. Uno era que la línea de programación, que esa es la línea de programación que aparece en la imagen, se llama un ladder diagram, es muy gráfico, es completamente distinto de la forma en que se programan los computadores en 1980, por lo menos lo otro. Pero más importantemente, y esto es porque me gusta el discurso del intendente tanto, no estaba integrado con nada. Si necesitaba saber cómo estaba operando, cómo era el progreso en la factoría y cómo la información podía ser utilizada para saber cómo mejorarlo, para entregarlo bien los productos. Tenías que tomar la información de este computador, imprimirlo, llevarlo a otro sistema que después se llamaba un sistema de planificación de manufacturación, ingresarlo y esperar lo mejor. De hecho, estas cosas todavía pasan. Yo estaba en un banco principal de Nueva York. Y dije, ¿qué pasa cuando tienes un requerimiento de la red SWIFT y tienes que entrar a la red del gobierno federal? No, tenemos que imprimirlo y llevarlo ahí. No, pero no importa, solo cometemos errores 40% de las veces. De las transferencias. Aquí están las cosas extrañas. En 2015, 35 años después que trabajé, esta empresa Modicon se ha sido comprada y vendida muchas veces, y ahora es una empresa que se llama Schneider Automation. Es una empresa francesa con un nombre alemán localizado en Estados Unidos. El nuevo mundo es completamente distinto, pero no tan distinto. La única diferencia es que se hace de plástico y no de metal. La línea de programación es el mismo o peor. Si quieres tomar información de ese computador y ponerlo en tu sistema de planificación, no se puede hacer. Tienes que ingresarlo en un USB y llevarlo a través, instalarlo en otro sistema. Es una locura. Usa el mismo red física, pero no usa ninguno de los mismos estándares para compartir esa información. Y veo una gente que entiende esto. Esta es una slide en blanco. Me pregunto si podemos hacer mejor que eso. Aparentemente no. Bueno. Bueno, estoy esperando que las personas de atrás puedan darse cuenta de cómo arreglar esto. Había muchas maneras diferentes de que estos sistemas no han sido impactados por Internet. Este es un caso donde uno tiene sistemas conectados, pero no necesariamente interconectados. En el negocio de la aviación, en los años 60 empezaron a instalar cosas en los motores de los aviones para rastrear información para esos motores, y es como los datos de desempeño. Si usted quería obtener información en el año 60 para que el motor fuera, se desempeñara mejor, uno bajaba. No, la verdad es que no. Uno imprimía algo y podría hacer tal vez un benchmarking o comparación con otro sistema. 55 años después, en el 2015, nada ha cambiado. Bueno, eso ha cambiado. Tal vez mejor usted avance las diapositivas en vez de yo, porque cada vez que yo lo aprieto parece que lo hago mal. En el 2015, si uno quiere obtener información del motor, una persona pone el USB, lo pone en su laptop o notebook, y tal vez al final del turno va a ver si algo funciona mal, o tal vez lo va a mandar al fabricante del motor. Tal vez al final del mes, el fabricante va a comparar esa información con datos de comparación con ese motor y con ese tipo de avión en todas partes del mundo. Y tal vez al final del mes, el fabricante va a llamar a la persona en el aeropuerto y le va a decir: ¿sabes qué? Parece que mejor encuentra ese motor porque está a punto de dejar de funcionar y el avión se puede caer. Y eso yo creo que es algo muy malo. Podríamos hacerlo mejor. Cuando el avión
entra al aeropuerto, inmediatamente se hay Wi-Fi. Copiapó tiene Wi-Fi, Calama tiene Wi-Fi. Ahora, ¿por qué no hacer que el avión se conecte al Wi-Fi en el aeropuerto, que suba sus datos de desempeño inmediatamente, vaya directamente al fabricante, ya sea Rolls-Royce o General Electric o Whitney o AVE o cualquiera de los fabricantes de motores del mundo, donde el fabricante puede inmediatamente hacer métricas de desempeño y hacer benchmarking con ese tipo de avión y inmediatamente avisar a la gente de mantención en tierra, decirle, mire, esto cambia esto o lo otro, o también ver si puede funcionar lo más o lo mejor que puede llegar a desempeñarse. So the internet didn't Entonces, change everything. I'm not going to go over many examples. No, internet no cambió todo. También hay ejemplos de industrias donde internet no ha tenido ningún efecto, absolutamente. Exploración de petróleo y gas. También hablamos un poco de smart cities o ciudades inteligentes. Pero realmente yo debiera, como ciudadano de una ciudad, yo debiera decir de que en una ciudad, no solo donde está el tráfico, sino donde están los baches en el camino, y tengo que saber también dónde va a construir se van a construir edificios. Eso lo puedo hacer en Los Ángeles. También debiera saber cuándo va a haber una elección en la ciudad, y hay cosas que los ciudadanos quieren, e internet no ha cambiado eso. Lo que está faltando es lo que yo llamo el pensamiento de internet. Estos sistemas fueron construidos sin que los ingenieros pensaran cómo podría usarse la internet, y el ministro y el intendente ya han mencionado este problema también. Es clave para tener sistemas inteligentes, equipos inteligentes, y ese era el punto. Si podemos conectar los datos, podemos hacer mucho más para nuestros clientes y mucho más para nuestros ciudadanos. Ahora voy a apretar el botón. Bueno, aprieta tú el botón. Entonces, Internet industrial está liderando esta revolución económica. ¿Y a qué me refiero con Internet industrial? En el siglo pasado tuvimos una revolución que se llama la revolución industrial. La revolución industrial reemplazó a los hombres, primero con máquinas, con unas que eran impulsadas a vapor, y luego con máquinas de combustión interna, y luego un gran aumento de la productividad, como tres, así. Y al final del siglo XX tuvimos la revolución que reemplazó la conectividad con la conectividad a las máquinas, y esto tuvo un impacto en la productividad. La idea es que si podemos tomar la tecnología internet, el pensamiento de internet, y aplicarlo a los sistemas industriales, podemos obtener ese gran aumento de la productividad. Y por eso lo llaman la internet industrial, y tiene muchos nombres diferentes. En Alemania, bueno, esos nombres que está diciendo él, en japonés se llama la iniciativa de cadena de valor, también el plus de internet, no importa cómo usted lo llame, pero usted tiene que ver cómo internet cambia la manera de operar nuestro negocio y cómo manufacturar, cómo cambiar las maneras en que hacemos los aviones. Esa es una convergencia de estas todas estas tecnologías diferentes. Y tenemos algunas cifras. Aquí tenemos de diferentes sitios de donde, y qué tan grande puede ser este cambio. General Electric dice, en este análisis lo hizo Marco Annunziata, que es el economista de General Electric, es una oportunidad de 22.3 trillones, que representa el 46% de la participación de el PIB hoy en día, o 70 mil millones de dólares norteamericanos, y cómo esto puede ser afectado por la internet industrial. Cisco dice que esto va a afectar en un 21% las ganancias del sector privado, y son 19 trillones en la economía global al 2020. McKinsey dice que 36 trillones de dólares, pero por favor no lo llame sistemas ciberfísicos, y eso sí lo llama el gobierno norteamericano, y no tengo idea qué significa eso. Thank you.
Where does that come from? Ahora, ¿de dónde viene esto? El principal lugar de donde viene es la generación de ingresos, un cambio en la forma en que los productos son vendidos. De hecho, si usted va a Rolls Royce o a General Electric hoy día y dice, ¿sabe, necesito un motor para mi avión? Ellos se lo van a vender de la misma manera que lo han vendido siempre. Le van a vender el avión por 80% del costo del, y luego los siguientes 40 años le van a vender repuestos, y que va a ser mucho más que el costo del avión en sí. O si prefiere, le van a arrendar el avión. Y no le van a vender el avión, pero le van a dar el motor para colocar en su avión y le van a cobrar no solo en base al tiempo que lo usa, sino también en la cantidad de propulsión que utiliza. Le van a cobrar en miles de toneladas de propulsión por hora y le van a garantizar la cantidad de combustible que usa. Y le van a decir que no va a usar tanto más que esta cantidad de combustible. Y si es más, General Electric va a pagar por el combustible. ¿Y pero cómo pueden hacer eso? Bueno, General Electric realmente le va a garantizar que su uso de combustible va a bajar en 1% siempre que usted tenga ese motor en su avión. La única manera en que pueden hacer eso es tener la información del motor. Saben cómo está siendo usado todo el tiempo. Saben cómo hacerlo más eficiente. Su gente de mantención está manteniendo el avión y saben que el compresor, por ejemplo, esté con la presión perfecta. Me encantan los aviones y los motores de avión. Qué pena. Son realmente muy cool. Pero yo creo que, en resumen, es que los productos están cambiando la manera en que funcionan en relación al mundo pasado y donde ya no hay productos rotos, porque estos están conectados al fabricante. Hoy en día el fabricante le vende a un distribuidor, el distribuidor a un mayorista, el mayorista a un retailer, el retailer al consumidor, y no hay ninguna conexión entre el fabricante y el consumidor final. Pero en el futuro siempre va a haber una conexión entre el fabricante y el usuario final, y podemos usar eso para que el producto no falle. Y si falle, le podemos golpear a la puerta y decirle, Post, tenemos un producto de repuesto porque su producto está a punto de fallar. Y ese es un cambio de la manera en que las personas ven los servicios. Entonces, ¿cómo llegamos ahí? ¿Cómo llegamos ahí? Podemos esperar que los gobiernos y la industria y los proveedores de productividad y de TI y los bancos y todas estas organizaciones debieran trabajar juntos en una relación uno a uno. Y eso está empezando a suceder, pero la realidad es que podría tomar por siempre y vamos a tener serios problemas de seguridad, que ya hay pistas de que está funcionando, pero imagínense cuando tienen toda su información conectada a su root y todo lo que puede decir de usted. En vez de eso, lo que proponemos es una organización que lo llamamos el Consorcio de Internet Industrial, que une a todas las empresas fabricantes y a las empresas de bancos y los proveedores de tecnología, etcétera, para que trabajen juntos, para que usen esta tecnología de Internet en sistemas industriales para proveer mejores servicios, mejores productos a lo largo del tiempo. Entonces, bueno, esto fue fundado en marzo del año pasado, el 27 de marzo del 2014. 5 empresas decidieron crear esto a nivel de sus presidentes, IBM, ITT, Cisco, General Electric, y dijeron, ¿sabes qué? Vamos a trabajar juntos y crear un ecosistema de empresas, no solo de proveedores de tecnología como IBM, sino también usuarios de tecnología como General Electric, para hacer un mundo mejor y usar las tecnologías de Internet para crear mejores sistemas industriales. Esas 5 empresas originales han crecido a más de 200. De hecho, en Estados Unidos estábamos anunciando hoy, ya pasamos la barrera de las 200 empresas. Estas son algunos de los fundadores. Esto fue hace menos de 18 meses atrás. Y estas son algunas de nuestros miembros de pequeñas, estas de algunas empresas de menos de 50 millones de dólares, y estas son algunas de las empresas de academia. Y todas estas empresas traen diferentes cosas a la mesa, traen tecnología a la mesa, en el caso como IBM, y también empresas pequeñas como ITI, pero también nuevas ideas, nuevo pensamiento y la posibilidad de falla, porque uno no hace
hace nada interesante sin haber fallado antes. Uno no, si uno no aprende a fallar, uno nunca va a tener éxito. ¿Qué hacemos? Las unimos para construir pruebas, camas de pruebas. Obviamente tenemos que asegurarnos que funcione, pero la única manera de llegar ahí es construir camas de pruebas para probar de que la tecnología funciona. El primer testbed que anunciamos fue en febrero de este año, entonces menos de un año después de la creación del consorcio. Está Tech Mahindra, Cisco, juntos construyeron un testbed para ver si podían cambiar la manera en que cambia la manufactura. Una idea muy simple. La idea es que si usted sabe dónde está todo, en el taller de una fábrica, las personas, las herramientas, el trabajo, progreso, incluso las piezas y partes, usted puede asegurarse de que el producto o los productos que pasan a través de la línea están mejoradas justo para entrar al sistema y justo a tiempo para salir del sistema. Y esto fue muy interesante porque ellos funcionan, hacen funcionar 240 plantas, incluyendo acá en Chile, y querían asegurarse que estas líneas productivas fueran seguras. ¿Quién tomó la herramienta y si está capacitado? ¿Si agarró la pieza correcta? ¿Si puso el tornillo en el hoyo correcto en esta línea de producción? Y si la persona en el taller está, y si está usando protección visual, y también se le da capacitación en el minuto y decir, mire, no, usted tiene que usar esto fuera, o si esta herramienta es la mejor para usar en este trabajo, y así están operando en una planta que fabrica grandes marcos y ensamblajes en Europa. Pero no puedo decir qué compañía. Pero imagínense una empresa que hace ensamblajes grandes en Europa. Luego anunciamos un nuevo testbed que está en la siguiente diapositiva. Y esta es aquella testbed de comunicaciones y controles. Y hace diferentes tipos de cosas. Estamos aquí reinventando las redes eléctricas. En California del Sur se ha hecho una red y en vez de tener una central, un sistema interconectado central, y tenemos, en vez de una central, tenemos varias redes, porque siempre hemos tenido muchas fuentes antes del petróleo, gas, carbón, nuclear, pero ahora vamos a insertar fuentes no constantes, a veces solar, que obviamente no opera muy bien en la noche, también energía eólica, que también varía entre día y noche, y también energía mareomotriz. Si usted quiere hacer esto, puede mejorar hacer esto entre redes, y se puede también a través de un solo barrio que puede usar las grandes baterías que existen ahora en todas partes del mundo para almacenar energía o para poner energía extra en la noche. ¿Alguien de ustedes maneja un auto híbrido acá en esta sala? That has a huge battery in it. If that battery tiene una gran batería dentro del auto híbrido y se puede cargar con el sistema interconectado, va a ser mucho mejor. Y también esto se puede hacer a nivel de electricidad. También Cisco y RTI también está haciendo funcionar esto, que también es uno de los miembros del directorio, y lo van a implementar a final del año como un reemplazo de la central interconectada en San Antonio, Texas, al final del año. También anunciamos muy recientemente, dos años atrás, un nuevo testbed en Irlanda del Sur, en el condado de Cork, que va a integrar todas las fuentes de información para el condado de Cork. El intendente, qué pena que el intendente se acaba de ir, porque es exactamente lo que estamos haciendo en Cork. De hecho, está funcionando y conecta todos los recursos de salud a través de Irlanda con las ambulancias. Entonces, cuando una ambulancia recoge a alguien en el condado de Cork, ya tienen toda la información de ese paciente, si ya tiene un problema cardiovascular o si es diabético, etc. Y puede dar el tratamiento adecuado en ruta al hospital. No tiene que esperar a que llegue al hospital para que se le dé el tratamiento. Y toda la información va a estar integrada en una sola red. Se le llama una red infinita. Esta es operada por Infinite ICS. También un nuevo testbed que acabamos de anunciar
Internet, que es en todo el mundo, la ejecuta IBM y National Instruments, que es para mantención predictiva. Si tenemos 40, 50 años de un producto específico, ya sabemos probablemente cuándo va a fallar y qué es lo que hay que ver para saber si va a fallar en el futuro. Eso se llama mantención predictiva. Y están recolectando información en diferentes plantas de fabricación para hacer esta mantención predictiva y monitorear qué está sucediendo en la fábrica y decir, bueno, este es un producto que está por fallar. Luego también redes de alta velocidad, que es una de estas de la mayor velocidad del mundo, y se ve que se puede hacer con una red que no es un megabit, sino de un terabit, no solo de video, sino que de rayos X, todos cuadros y diagramas médicos en un segundo a lo largo de la red. Y esto está uniendo sistemas de General Electric en Shanghai con el de Upstate New York en Skyina, con también diversos otros socios alrededor del mundo. Y el último que recientemente anunciamos con Infosys, Intel, PTC y Bosch es un test de eficiencia de activos. ¿Qué podemos hacer si sabemos dónde está todo, no solo en la planta, pero todo lo que utilizamos diariamente para asegurar que es el producto correcto en el lugar correcto, utilizado por la persona correcta que está siendo entrenada de forma correcta? Y después podemos predecir si va a ser utilizada por la persona correcta también. Ahora voy a terminar de decir, ¿qué creen que está impulsando esto? Bueno, les voy a contar. Nosotros lo llamamos la convergencia hoy, OTIT, la convergencia de tecnología de información con tecnología operacional, que es la tecnología de manufacturación, tecnología de turbinas, tecnología de manejo de activos. Estos mundos, aunque utilizan la misma tecnología desde décadas, siempre han sido separados. Y lo que estamos haciendo es convergerlos. Esa tecnología, pensamiento de Internet y ese mundo de Internet ahí. Uno de los otros impulsadores es lo que llamamos es el todo conectado. La mayoría de las presentaciones de Internet industrial comienzan por decir cuántos sistemas están conectados por Internet. Cisco dice 7 mil billones, Gartner dice 50 billones, pero ¿qué no importa? Lo importante es conectar la información. Es el punto correcto que se hizo antes, que no se trata de la tecnología, se trata de cómo lo utilizamos y tomamos ventaja de esto. Big data, muy importante, no solo integrar datos que son de forma desconocida, lo que hace Google o Hadoop hace, pero también datos que es que tiene formas bien descritas y que tenemos mucho data de ellos. Eso va a resultar en máquinas más inteligentes, más incorporadas en nuestros sistemas, incluso en nuestras bicicletas. Así que, en Chile, ¿qué está pasando en Chile? Dos cosas que valen la pena mencionar. No sé cuántos de ustedes que vieron el slide de industrias. Our first Chilean member, primero miembro chileno y uno de los más innovadores del mundo, ciertamente el más innovador del mundo en minería, es Codelco. Codelco un año se juntó, diciembre del año pasado, y está en el medio de planificar un testbed con nosotros y con algunos de nuestros socios. Y no podemos decirle qué se trata, pero va a estar relacionado con seguridad y eficiencia, por supuesto, en minería. Codelco es una empresa que hay que estar orgulloso, es una empresa que piensa muy de forma distinta en innovación y minería. Pero también quiero tomar esta oportunidad para nuestro anuncio público del Instituto Internacional de Innovación de Aysén Patagonia, fundado en enero de este año por socios de Alemania, Chile, de los Estados Unidos, con apoyo de organizaciones en otros países tales como Japón. Y este instituto está viendo formas de innovar, utilizar la Internet de las Cosas en sistemas medioambientales. No traer expertise a Chile, pero ahora Chile ha desarrollado, pero llevar esa expertise al mundo, porque hay problemas interesantes donde hay conocimiento en Chile, en donde podemos utilizar la tecnología de Internet de las Cosas para soluciones ambientales en agricultura, acuicultura, en respuesta de emergencias y obviamente en minería. Eso es relevante, que es relevante para Aysén y Patagonia, relevante para Chile, relevante para Sudamérica y para el mundo. Indonesia tiene el mismo problema de respuesta a emergencia que tiene Chile, no hay razón de por qué no podemos exportar esas ideas de Chile hacia el mundo. El director ejecutivo del instituto está aquí hoy y mañana, no los veo, Andrés Valentín, pero vamos a encontrarlo, y el director
Estoy aquí también, estoy orgulloso de también ser uno de los fundadores y puedo contestar preguntas hoy y mañana también. Voy a terminar de decir solo que el Internet de las Cosas está cambiando el mundo. Hice una entrevista hoy donde alguien me preguntó por qué estaba interesado en Internet de las Cosas y siempre es muy sencillo, es porque va a cambiar el mundo. Nosotros comenzamos este consorcio en marzo del año pasado. 17 meses atrás tenemos 206 empresas miembros trabajando en 10 testbeds, 15 más que vienen ahora y van a ser anunciados a finales de año. Esto es tecnología importante que va a cambiar la forma en que se hacen los productos y utilizados y cambiar la forma en que nosotros pensamos acerca de los productos que usamos diariamente. Lo mismo que el Internet ha cambiado la música, ha cambiado la televisión, ha cambiado los diarios y comunicaciones. Voy a dejarlo hasta ahí y le invito a preguntar más preguntas que tengan hoy o mañana. Voy a estar aquí y me disculpo por la foto que se tomó hace 35 kilos atrás. Muchas gracias.